Continuamos en el análisis. Aquí, mira. Continuamos en el análisis con Carlos Chardón y Ray Cruz. Estábamos hablando sobre el mensaje de esta noche del presidente Donald Trump y hablamos también que se le sugirió a Donald Trump que se pospusiera este mensaje, Carlos. Se le sugirió y entonces el testarudo que dijo, bueno, yo voy a ir allí a dar mi mensaje ese día. Haya personas o no haya nadie presente. Pero entonces parece que le dijeron, mira, tú no puedes entrar allí sin estar invitado. ¿A quién se lo vas a dar? Entonces de Casa Blanca dijeron, bueno, puede ser que busquemos otro lugar donde darlo. Cosa que no pasó. Pero donde se da el mensaje, desde 1913, es en la oficina de la, en la pleno de la Cámara de Representantes. Antes del 1913, antes del presidente Wilson, que salió electo en 1912, antes de Wilson siempre se enviaba el mensaje por escrito y el presidente no lo daba en persona. Pero, ¿cómo va Trump, un maestro en relaciones de reality shows, va a perder la oportunidad de dar un mensaje en televisión? No se podía romper la tradición esa, ¿no? ¿Verdad? Digo, y el momento para él. El momento para él es fundamental. Porque de hecho, la tradición de... Dicen que mira, este mensaje de hoy lo pueden ver más gente que el Super Bowl. Bueno, más gente que sí, que el último Super Bowl, sí. Exacto, el último Super Bowl fue un desastre. Sí. Pero fíjate, Carlos, aquí hay algo que se va a esperar y es ver si esta noche el presidente propone el muro a cambio de los Dreamers de DACA. Eso es uno. Y segundo, si los demócratas estarían dispuestos a aceptar eso. Lo que sí sabemos es, y podemos estar seguros, que el muro va a ser tema hoy, Carlos. No sabemos. ¿Y por yo qué? Yo dudo que él pueda... Porque mira, él sabe que no le conviene hablar del muro. Y todo depende del tono del mensaje. Casablanca ya lleva una semana con la cantaleta de que este va a ser un mensaje cordial donde él extiende las manos a la oposición para que gobiernen juntos y todo está regado por miel en hojuelas. En otras palabras, todo va a quedar muy bonito. Eso es lo que dice Casablanca. Pero yo te voy a hacer el mismo comentario sobre una película famosa que se convirtió, una frase que se convirtió en fundamental a la cultura americana. Y es cuando, creo que fue en la película OK Corral, cuando Clint Eastwood le dice a otro individuo, if you're going to call me a son of a bitch, smile. En otras palabras, sonríe cuando te refieras a mí, porque si no te voy a pegar un tiro. Así que esa es la situación en este instante. Aun cuando Donald Trump sonría, los demócratas tienen que cuidarse. El leopardo no pierde las manchas. No. Y bueno, puede ser que el leopardo para esta ocasión se las cubre de nieve y lo que sea. Pero, oye, el carácter y la manera de ser de Donald Trump no lo va a esconder por los próximos 2 años. Claro, pero el último mensaje que él dio, el último que dio en televisión, fue un mensaje conciliador. O sea, lo que tú entiendes que podría pasar hoy es que aparezca un Donald Trump tratando de bajar un poco su ánimo. No su ánimo, sino su animosidad. Su forma de hablar. Ok. La pregunta entonces ahora. Su forma de hablar. Su forma de hablar. Eso no quiere decir que mejoren las relaciones, ¿eh? Ok. Eso no quiere decir que en privado
les diga hasta del mal que van a morir. Pero públicamente va a salir como un líder de paz. Eso es lo que viene diciendo la Casa Blanca. Ok. Carlos, ahora la pregunta entonces que hago, si no promete un muro, ¿qué le puede prometer a su base para que su base esté La contenta en el día de función, hoy? no. La función de un mensaje de la unión es decir cómo está la unión y qué es lo que él ha logrado. Y él ha tenido unos aciertos muy importantes. Primero, la guerra con los opioides, la cual han tomado una serie de acciones que no se tomaron en la administración anterior. 300 millones de empleos en enero, Segundo, también. 300 millones de empleo en enero y no importa lo que pase, sigue subiendo eso, el número de personas empleadas. La ley de reforma contributiva y la Sí. reforma de las cárceles, de la manera que se sentencia a las personas. ¿Por qué este último es importante? Porque invariablemente las sentencias más largas iban para los afroamericanos y para los latinos. Y este caso donde por haber negociado una sola convicción de crack le metían 15 años, oye, primero que no tiene sentido, porque no guarda relación con el delito. El castigo no guarda relación con el delito. Segundo, por eso tú meter 15 años a una persona que te cuesta 60 mil dólares al año, mantenerlo en la prisión. $1 millón. Oye, no tiene sentido. ¿Por qué tú crees que las cárceles que en Estados Unidos, en su inmensa mayoría, las cárceles federales, en su inmensa, pero más o menos la mayoría, las cárceles federales son privadas? Las cárceles en entidades privadas. ¿Y por qué tú crees que están opuestas a cualquier enmienda a la ley de la manera que se sentencia a los infractores de delitos de esto? Pues simplemente porque pues no van a tener las cárceles llenas 100% como las tienen ahora y 120% llenas. Carlos, esta noche, ¿el tema de Venezuela saldrá ahí o no necesariamente? Yo creo que tiene la responsabilidad que ya que él empezó esta garata con Maduro. Ya que tenemos esta grata y él ya se ha significado en varias ocasiones, ha dicho de que un esfuerzo militar no es imposible. En otras palabras, no quiere decir que es posible, dice que no es imposible. Pues él tiene una responsabilidad ahí, él tiene que enviarle a Guaidó un tipo de mensaje, pero no puede ser el mensaje que le estaba enviando hasta ahora, de que nos vamos a meter allí, porque ya Guaidó le dijo que no se meta. Guaidó ha estado muy claro, intervención no, ayuda sí, Bueno, porque Guaidó sabe que se meten allí y lo que vamos a tener es una guerra a muerte, una porque si van a masacre y morir no después van a él ser va a ser el americanos. responsable. Correcto, y quienes van a morir no son americanos, son Son venezolanos. venezolanos. Así es. Bueno, Carlos, ¿qué más podemos esperar de este discurso de esta noche? Ya para finalizar el análisis, ¿qué más podemos esperar? Algo tendrá que decir sobre los inmigrantes porque hay que darle un poquito de maíz a las gallinas y a los gallos que para que cacareen. Pero va a hablar mucho sobre la economía, cómo él ha logrado que se mantenga y va a decir que él es el autor
de este bienestar económico que se está viviendo. ¿Y lo es o no? Puede que mencione la lucha con China. Okay. De Porque ese es hecho, otro de los Carlos, temas que él dijo. volviendo un momento al tema de los inmigrantes, pienso que el presidente Donald Trump ya encontró el punto débil de los demócratas en el tema de inmigración y es la promesa de legalizar a los Dreamers, porque él sabe que no hay ambiente dentro del Partido Demócrata de legalizar a los Dreamers. De hecho, este fin de semana, en el programa Al Punto de Jorge Ramos en Univisión, estaban entrevistando a Tom Pérez, un importante líder del Partido Demócrata, el más importante líder del Partido Demócrata. El presidente del Partido Demócrata, que es de origen dominicano. Exacto, y Tom Pérez estaba diciendo que había que elegir un nuevo presidente que esté dispuesto, que venga a trabajar por los inmigrantes. Y Jorge Ramos le preguntó, bueno, pero es que ustedes dijeron que si ganaban el Congreso lo iban a hacer. Y él, bueno, es que no hay, hay que ganar la presidencia. Ya vemos que Donald Trump ofreció el muro a cambio de los Dreamers y los demócratas inmediatamente dijeron que no. Entonces hay mucha gente molesto. He visto los foros en las redes sociales de los Dreamers donde están molestos porque dicen, oye, no me vengan a decir ahora que no me van a dar, que no van a por lo menos a presentar una reforma migratoria. Mira, Trump se dio cuenta de que toda esta pelea es de la boca para afuera. Sí, que no hay ambiente para legalizar a ninguno. ¿Por qué? Porque los demócratas usan a los inmigrantes para pedir voto hispano. Precisamente, y una vez estén legalizados, ¿qué va a pasar? No hay nada que ofrecer ya. No tienen ya más nada que ofrecer. En otras palabras, el chantaje demócrata desaparecería. Así es. Y esto es una tragedia, pero oye, así es la política en todos los países, ¿eh? Claro, pero al parecer ya los hispanos se están dando cuenta. De hecho, Jorge Ramos le preguntaba a Pérez que si él podía creer lo que está pasando con las encuestas, que Trump sigue aumentando popularidad entre los hispanos. Pues claro. Oye, Ray, aquí hay que aclarar una cosa bien. Hay que hacerlo claro a la gente que nos escucha. Más de la mitad, significativamente más de la mitad de los hispanos en Estados Unidos han nacido en Estados Unidos. Ellos son hispanos solamente porque los anglos dicen que son hispanos. Los anglos lo han convertido a ellos en un grupo artificial. Oye, los que viven allá, ¿qué tienen que ver con toda esta vaina de migración de los centroamericanos? El grupo mayoritario es de origen mexicano. ¿Qué tienen que ver ellos, los que son de origen mexicano, que los padres eran mexicanos, los abuelos eran mexicanos? ¿Qué tienen que ver ellos con la migración de Centroamérica? Nada. Así es. Oye, esto es como decir, oye, todos los afroamericanos son negros. No, señor. La definición de afroamericano en Estados Unidos va de personas que tú y yo llamaríamos blancas. Sí. Sí. No fue Vanessa Williams la que fue Miss Universo, que resultó que el padre era negro, que la madre era negra. Así es. Y el mundo vino a enterarse después, 4 o 5 años después, que ella había dejado ser Miss Universo y se había presentado por todo el mundo como blanca. Así es. Bueno. Así que esto es bien importante, que los hermanos que nos escuchan, cuando se habla de la migración, miren, señores, la inmensa mayoría de los hispanos, de las personas que son originarios de países que no son de Centroamérica, no les importa el tema de la migración.
Sí, eso es un tema para unos poquitos. Es un tema para unos pocos que lo han convertido una serie de organizaciones hispanas en su caballito de campaña política, el grupo de la raza y los diferentes grupos, Naldez y todos ellos. Pero verdaderamente. De hecho, Carlos, mientras el presidente esté dando su discurso, hay una mujer que fue la que increpó al senador de Arizona. ¿Te acuerdas aquel senador de Sí, sí, Arizona sí, sí, sí. que lo increparon en el ascensor? Hay una mujer que fue invitada por Alexandria Ocasio y hay otra mujer que trabajó en el hotel de Trump de forma indocumentada en uno de ellos, que también está siendo invitada. O sea que parte del show ya se está organizando en las gradas. Es un show, es un show. Hoy en uno de los periódicos que leí esta mañana, creo que eran 3.000 hispanos que han votado de las no. Senador, espérate, senador Bob Menéndez de Nueva Jersey, en una conferencia de prensa de que en los negocios de los Trump en Nueva Jersey han votado 3.000 hispanos porque no son documentados. En otras palabras, se levantó el issue de que había la señora esa que tú mencionaste, se convirtió en un issue. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que han despedido a todo el mundo. Que han tenido que despedirlo porque si no se convierte en un problema político. Así mismo es. Oye, y así es como tú me quieres, es lo que le tienen que decir los hispanos a los demócratas, y eso es lo que tú quieres que me pase. Sí, es que me estuvo raro porque estaban pidiendo que investigaran. Entonces, yo digo, bueno. Quiere decir que, y entonces yo decía, bueno, espérate, los propios organizaciones de inmigrantes están pidiendo que investiguen y que demanden a los hoteles de Trump por contratar indocumentados. ¿Qué quiere decir? ¿Que Ahí. ellos están a No. favor de que se investigue a todo lugar que contrate indocumentados? Bueno, mira el paralelismo que te voy a hacer. Hace 6, 7, 8 años, algo un poquito más, comenzó la práctica de los grupos gay de descubrir a los que estaban en el closet y decirlo públicamente, tal y tal persona está en el closet y es gay. ¿Y qué les importaba a ellos? Ah, exactamente igual. Es el mismo trato Lo mismo. de las personas, de los grupos extremistas, no necesariamente izquierda, puede ser la derecha, de los grupos extremistas, de que todos tienen que ser exactamente igual a ellos. Pues no. Hay gays que quieren que se sepa y hay gays que no quieren que se sepa que son gays. No les interesa, no es un issue para otro. Así es. Bueno, vamos a ver, Carlos. Mañana analizaremos el discurso completo y después de todas las reacciones y todo esto y veremos cuáles serán las reacciones de todo el mundo y cómo marcarán las encuestas mañana, porque eso es lo bueno de analizarlo 24 horas después, que uno ve el panorama completo. Así que, Bueno, ve el ajá. panorama completo 24 horas después, pero el mundo sigue dando vueltas El y las mundo sigue cosas dando siguen vuelta. cambiando. Así es. Bueno. Carlos, gracias por tu análisis, como siempre, como de costumbre, aquí en Noticias Generación News. Un placer, Ryan, como siempre. Claro que sí. Le recordamos a todos ustedes que esta noche es el mensaje del presidente Donald Trump a la nación, que nosotros lo vamos a transmitir a través de Noticias Generación News Radio. Búscanos en la aplicación de TuneIn, allí estaremos transmitiendo en vivo.